Buenas tardes, gracias por ser parte de este Facebook Live en conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente a través de este espacio del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano y American Space desde la Biblioteca Emily Dickinson. Contamos con la participación del periodista Edwin Vega, quien ha dedicado parte de sus años y trabajo en la realización de reportajes tanto sociales como ambientales. Para nosotros es un gusto poder contar con Edwin Vega y tenerlo acá. En esta celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, nosotros estaremos hablando sobre cómo la fotografía es un medio que puede ayudar a la concientización y poder minorizar los cambios a través del medio ambiente o los impactos que hemos tenido en nuestro medio ambiente. En este 2021, en el Día Internacional del Medio Ambiente, nos hemos centrado en la restauración del ecosistema con el lema Reimagina, Recrea y Restaura. Para esto estaremos hablando con el periodista Edwin Vega sobre cómo a través de la fotografía podemos crear concientización para que nuestros seguidores a través de Facebook y todas las personas que se conectan a través de este medio puedan conocer sobre la herramienta de la fotografía y los cambios que podemos hacer a través de ella. Gracias Edwin por ser parte de este Facebook Live, por haber aceptado nuestra invitación. Nos gustaría que pues, nos comentaras un poco sobre el trabajo tuyo, sobre lo que has hecho y conocer un poco más sobre vos para poder caer en algunas preguntas que nos gustaría realizarte. Muchísimas gracias Arquímedes y agradecer al Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano por la invitación. Como vos bien decías, actualmente pues, yo trabajo elaborando reportajes con contenidos sociales. Entre estos reportajes, nosotros hemos sacado diferentes problemáticas que tienen que ver en cuanto al tema del medio ambiente, pero para dar a conocer un hecho del medio ambiente, nosotros tenemos que acompañar la problemática de fotografías. A través de las fotografías que nosotros tenemos, a veces puede ser una sola fotografía para que nosotros podamos, como decimos en el buen nicaragüense, desmenuzar un tema y poder brindar quizá una respuesta desde los medios de comunicación a la ciudadanía que está siendo afectada por algún problema que tiene que ver en cuanto a la problemática del medio ambiente. Nosotros, cuando hablamos de periodismo digital o de periodismo, también entendemos que esto va acompañado de fotografía, de recursos audiovisuales. Y no somos conscientes del hecho de que estos recursos audiovisuales pueden ayudar al cambio de la concientización de las personas. Nos gustaría que nos comentaras un poco cómo la fotografía como elemento audiovisual puede ayudar a tener un impacto dentro de las mentes de las personas y también crear concientización de los grandes problemas medioambientales que tenemos, tanto como ciudades como zonas urbanas y rurales. Mira, en el tema de las fotografías para hacer conciencia, como bien lo decía, se trata de eso, hacer conciencia y que la ciudadanía cambie algunas maneras o unos patrones incorrectos que tiene. Por ejemplo, voy a traer algo ahorita, viene la temporada de invierno. Recientemente yo hice un reportaje sobre el mal uso de los desechos sólidos que la población tira en los cauces. Cuando se nos dejan venir los inviernos, la basura tapea lo que son los desagües que tienen los cauces o los drenajes y tenemos lo que es inundaciones. Cuando nosotros venimos y tomamos una fotografía de la problemática que tiene la misma población toma conciencia porque dice, bueno, ok, ya vimos que nos estamos inundando, tenemos moscas, pero nosotros podemos ayudar también a contribuir para que la comunidad y la sociedad no se vea tan afectada y ellos empiezan a tener un mejor uso de los desechos sólidos, es decir, ya no los empiezan a tirar a las calles o empiezan a depositarlos en los lugares que están debidamente autorizados para que pueda depositarse la basura. Y son patrones que han venido cambiando pues gracias al periodismo ambiental, diría yo, que se ha venido haciendo desde unos años acá hasta la fecha. El periodismo y la fotografía son útil porque con la fotografía se viene documentando lo que sucede o lo que está ocurriendo en un momento. Por ejemplo, ha circulado mucho en redes sociales la deforestación que ha ocurrido en algunas zonas boscosas de Nicaragua. Han habido fotografías de hace 15, 20 años atrás de que mirábamos que los árboles, había incluso hasta neblinas en algunas zonas boscosas de Nicaragua. Hoy en día lo que hay es una deforestación discriminada, diría yo, donde
la ciudadanía parece que no toma conciencia y esto y está y desgraciadamente cuando ocurre la deforestación no es porque van a crear por decirte algo, muebles de madera, sino que muchas veces esta, la madera que están sacando va a parar a leña. Es decir, no estamos abonando a la contribución del medio ambiente para mantener un ambiente sano, para mantener un país fresco, un país donde no tengamos tantos calores como los que estamos teniendo ahora en las temporadas de verano. Una fotografía, fíjate que puede ser tan importante que si alguien apareciera ahorita y dijera, yo tengo una fotografía de hace 50 años atrás, de cómo era, por decirte algo, Bosaguá, por decirte, que es lo que todo mundo ahorita hemos estado luchando por la deforestación. Y aquí miramos la cantidad de árbol, cómo se ve el bosque, fresco, tenemos húmedo y todo. Y hoy en día se mira un ambiente de viaje de tristeza, diría yo, un ambiente devastador. Te aseguro que incluso cualquier agencia internacional de noticias pudiera comprar esa fotografía, el precio que la pongan, porque ahí hay un valor único en cuanto a la conciencia del ser humano para la deforestación. Si hacemos el antes y el después y unimos las dos fotografías, vas a ver que hay de viaje un retroceso, diría yo, en cuanto al cuidado de la naturaleza. No hemos estado haciendo mucho los ciudadanos por contribuir al cambio de la naturaleza. Es importante, como vos decías, el tema de la fotografía para poder crear conciencia dentro de la población y dentro de la ciudadanía. Nosotros normalmente vemos el problema del agua y vemos cómo dentro de espacios urbanos carecemos de este recurso por el mal uso o la falta de este recurso, pero que no es falta por el hecho de no tenerlo, sino por el hecho de distribuirlo o tener acceso a él. Una de las problemáticas que nosotros podemos plantear y podemos dar como dato e información a nuestra audiencia es que el 80% del agua residual que se vierte en los océanos no es tratada. Eso es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. ¿Cómo vos, siendo periodista, siendo fotógrafo, ayudarías a llevar esta información a la población? Porque es importante también a veces cómo nosotros educamos a la población para que ellos de esta manera puedan llevar esta información y puedan difundirlo. Porque normalmente vamos a la playa, no nos damos cuenta del caos que creamos en los océanos o el hecho de también de ríos o lagunas. Simplemente llegamos, dejamos la basura y nos retiramos. Pero tal vez vos nos podés aterrizar un poco más cómo alguien interesado en el medio ambiente a través de la fotografía puede llevar este mensaje. Una fotografía es un elemento visual que ayuda a documentar todo lo que puede ocurrir en un mismo instante. Es decir, la fotografía también te captura el momento preciso del tiempo y te va a quedar guardado para toda la vida. Si yo voy a utilizar la fotografía para crear una conciencia social, a través de una fotografía yo puedo tener todos los elementos exactos en una sola imagen para que las personas puedan crear conciencias. Por ejemplo, si miro que hay alguna persona que está cortando un árbol, que puede ser incluso un árbol centenario, porque ya se han dado esos casos, yo vengo, agarro mi teléfono, no es ni necesario tener una cámara fotográfica de lo más último, basta con tener el teléfono, sacarlo y que en la pantalla me puedan alcanzar todos los elementos, el árbol que le está cortando, el ciudadano cortando el árbol o si es en el caso de que el ciudadano está tirando basura a alguna laguna o algo, yo vengo, tomo mi fotografía en el momento preciso y esta imagen que se ha captado va a ayudar a crear conciencia entre la población. Te aseguro que muchas personas que vayan a ver esa fotografía van a cambiar la forma de pensar y van a cuidar mejor el medio ambiente, porque otros van a decir, bueno, el cortar un árbol nos va a traer más calor, nos va a ayudar a que nosotros nos vayamos teniendo un oxígeno menos puro, entonces a cuidar el medio ambiente y a tratar de buscar cómo salvar, por un lado, el árbol que fue cortado, sino que al ver esa acción también mucha gente pueden sembrar algún árbol como una manera de reforestar y tratar de ayudar a revertir un poco el daño que se ha ocasionado por otro sector. Con una fotografía nosotros podemos crear conciencia y también podemos decir lo bueno que se está haciendo. Hemos visto también diferentes ciudadanos que han plantado árboles, han reforestado algunas zonas, que han tomado ellos también la iniciativa por voluntad propia
de ir a algún lugar y reforestar y decir, bueno, por ejemplo, en algún sector miramos que hacen falta más árboles, vamos a llegar, vamos a sembrar. Y estas actividades positivas también van a contagiar a otras personas. Hemos visto que hemos recuperado una buena parte también de bosques acá en Nicaragua, producto de esos proyectos ciudadanos de reforestación. Hay gente que te dice, bueno, yo voy de mi libre y espontánea voluntad, voy a limpiar el sector tal. Y la gente viene, se toma su fotografía, la sube a redes sociales, crea conciencia, y gracias a esta buena gestión de estos ciudadanos, hay más personas, hay más pobladores que se están uniendo también a hacer un buen uso en lo que tiene que ver en redes sociales. Vas a ver más personas cada día que van a reforestar, ahí vas a ver personas que están cuidando los mantos acuíferos, y ahí vas a ver un sinnúmero también de ciudadanos que una vez que reforestan, hay otros que llegan y están echándole agua, están echándole abono a las plantas, y cuando miras en un lapso de unos 5 años, tenés un árbol, tenés sombra donde antes no la tenías. Un ambientalista, ¿cómo puede hacer uso de estas herramientas? Es decir, puede crear un blog, ¿qué cosas se pueden hacer a través del periodismo y la fotografía para poder concientizar sobre los grandes cambios que hemos tenido en el medio ambiente a consecuencia de la contaminación que nosotros hemos producido en este espacio que llamamos tierra y que compartimos? En la actualidad se pueden crear plataformas blog. Por ejemplo, ahí tenemos la plataforma WordPress, que es muy sencilla de utilizar. No es necesario que nosotros o que la ciudadanía tenga que ser periodista titulado para poder crear una conciencia. Basta con que vos querrás ser un agente de cambio en tu zona para que vos empeces a crear conciencia. No nos vayamos largo. Aquí hay muchas personas que tienen su blog. El blog es una plataforma gratuita que vos puedes usar. Ahí puedes subir tu documental, tu reportaje. Hay bloques tan dedicados a lo que tiene que ver en cuanto a temas ambientales. Ya no puedo decir quizás periodismo ambiental, sino a temas ambientales, porque esto nos va a englobar a todos. Si yo como periodista quiero venir ahorita y quiero hacer algún trabajo sobre la laguna de Tizcapa, que ahorita está limpia, pero ya de aquí a unos 15 días va a estar sucia, porque desgraciadamente lo va a estar, porque las lluvias van a arrastrar estos sedimentos, me puedo auxiliar perfectamente de un blog. Puedo ahorita, de alguien que esté en Chinandega y ellos tengan problemas ambientales, no es necesario que yo vaya ahorita hasta Chinandega cuando puedo nutrirme de un blog que me puede dar información verificada, por decirlo de esta manera, y esto va a ayudar a que un periodista pueda ejercer el periodismo ambiental, que es muy importante en nuestros días para que nuestra sociedad pueda cambiar la conciencia y la mala conducta que muchas veces tenemos. ¿Qué medios o qué herramientas nos recomendarías vos que los ciudadanos pudieran utilizar para crear conciencia? Tenemos una nota informativa, tenemos una fotografía, pero ¿dónde nos recomendarías vos poder colgar eso, poder llevar eso? ¿Qué herramientas han sido fundamentales y que pueden ser fundamentales en este tiempo de cambio para que los jóvenes tomen conciencia, quienes son el presente actualmente? Se ha demostrado que ahorita la noticia te viaja en segundos, si vos querés, es por redes sociales. Lo que ha sido Facebook ha sido una herramienta indispensable tanto para periodistas y para ciudadanos en general. Para hacer un buen uso de las redes sociales, nosotros tendríamos que comenzar también explotando todas estas plataformas que nos ayudan a crear conciencia y cambios de conductas. Por ejemplo, en Facebook vos puedes venir y puedes hacer un álbum de alguna contaminación ambiental y este álbum va a ser replicado y compartido por muchas personas. Ahí van a tener la oportunidad las otras personas de ver qué es lo que está ocurriendo en un sector en cuanto a los temas ambientales, y esto les va a ayudar también a crear conciencia. También están el uso de podcast, que esto ha sido también de la era digital, de la era moderna, que muchos periodistas se han auxiliado para poder enriquecer todas las documentaciones que ellos vienen creando. También tenés en Instagram, que te da la facilidad también de sociabilizar, pero también aquí mismo vos puedes crear tu cambio de conciencia. Nosotros como seres humanos somos agentes de cambio, y hoy en día el mundo está sumergido en lo que es moda, en lo que es farándula, pero se nos está olvidando cuidar
nuestra casa, que es la tierra, nuestra casa que en la actualidad está muy enferma, y haciendo un buen uso de estas redes sociales, basta con que yo venga y coloque una fotografía, voy a decir qué es lo que se está haciendo mal, y ahí mismo, sin necesidad de que yo ponga qué es lo que debemos hacer para cambiar la conducta, la gente va a tomar la conciencia y va a decir, no, esto es una práctica incorrecta, y muchos incluso podemos identificarnos y podemos decir, no, esto yo lo he venido haciendo, pero estoy viendo que estamos haciendo un daño al medio ambiente, que al también nosotros crear conciencia, la gente estaría cambiando el comportamiento de vida que actualmente tienen la mayoría de los ciudadanos en el planeta, te diría yo. ¿Cómo las organizaciones, la ciudadanía y los periodistas pueden unirse para hacer un cambio y para poder hacer la diferencia en cuanto a detener un poco la contaminación del medio ambiente? Yo sigo insistiendo y lo voy a mantener que aquí lo que a nosotros nos hace falta es educación y hace falta también un poco de esfuerzo, diría yo, de los medios de comunicación en poner campañas publicitarias para que la gente cambie la manera de pensar y hagamos conciencia también entre la sociedad de que el medio ambiente nos afecta a todos si no lo cuidamos. Creo yo que haciendo también proyectos en los colegios para educar a los niños, sobre todo, que son las nuevas generaciones, el futuro del país, que el buen uso de la basura es lo que a nosotros nos va a ayudar a que tengamos un país más verde, de que tengamos mejores mantos acuíferos, de que tengamos menos agua contaminada y de que el tener una zona bastante reforestada nos va a ayudar incluso a la hora de que venga un invierno fuerte a poder tener como cortinas o contención, le llaman en este caso los ambientalistas, cuando vienen los huracanes entrando a tierra firme, los árboles ayudan para que el impacto del huracán no sea tan desastroso, tan catastrófico en la zona por donde vaya a afectar, por donde vaya a entrar. Gracias, Edwin, por compartir este espacio. Importante recordar que en el Día Mundial del Medio Ambiente se ha centrado en la restauración de ecosistemas. Creo yo que si nosotros contribuyéramos y con lo que nos has compartido, como vos bien lo mencionabas, nosotros desde nuestros hogares trabajáramos desde la reconstrucción de ecosistemas y ayudáramos a mejorar el entorno, pudiéramos desde un cambio pequeño ir aportando a que nosotros pudiéramos tener mejor calidad en nuestro medio ambiente. Importante todo lo que has compartido con nosotros. Agradecemos tu participación, agradecemos el hecho de que nos hayas compartido este tema de la fotografía y el periodismo como medio de concientización en el Día Internacional del Medio Ambiente. Cómo desde la noticia, cómo desde las redes sociales, desde diferentes espacios, desde la creación de un podcast, desde la creación de un tweet, desde la creación de un post a través de Facebook, podemos llegar a hacer un cambio. La verdad está en el interés que nosotros tengamos de llevar esta noticia o esta información y darla a conocer, porque muchas veces no somos conscientes del daño que estamos causando a nuestro medio ambiente y a nuestra madre tierra. Invito a toda nuestra audiencia a que podamos recrear, reactivar esos ecosistemas que de cierta manera nosotros hemos ido asesinando, matando, destruyendo, porque son seres vivos que nosotros tenemos que restaurar. Gracias, Edwin, por compartir este espacio con nosotros, y es un espacio abierto, y también a nuestra audiencia, gracias por haberse conectado a través de Facebook y a través de nuestras redes sociales. Les invitamos siempre a estar atentos de toda nuestra agenda cultural. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Buenas tardes.